Bienvenidos a PICCAST. Mi nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio donde abordaremos el tema del panorama del mercado laboral en la industria porcina. Y para esto tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Víctor Ochoa, quien es el director de la empresa Swine Works, con sede en los Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y antes de comenzar con nuestra charla, quisiera que nos platicara un poco acerca de su trayectoria en el medio. Claro que sí, Raúl. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esas experiencias. Como mencionas, yo soy médico veterinario, estudié en UNAM, en México, y por ahí alrededor de 2007 emigré a los Estados Unidos para trabajar en la industria porcina, de hecho con Smithfield, a través del famoso programa de visas TN. Y bueno, he trabajado en la industria porcina desde los últimos 20 años. Entonces, alrededor de, ¿qué será ya como unos 7, 8 años? Nos dimos cuenta de la gran demanda que había de personal en los Estados Unidos y pues deseamos o decidimos crear esta empresa que se llama SwineWorks, en la que podíamos ayudar tanto a los productores de los Estados Unidos en conseguir trabajadores como utilizando este programa de visas TN, a los recién egresados, sobre todo en México. Que pudieran tener una oferta laboral mejor y poder expandir o continuar su carrera aquí en los Estados Unidos. Entonces, llevamos con SwineWorks alrededor de 7 años y hemos colocado más de 1.200 personas ahora en los Estados Unidos. Entonces, pues repito, feliz de compartir las experiencias que hemos adquirido en su tiempo. Excelente, doctor, y muchísimas gracias por esta oportunidad para nosotros. Y para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿estamos enfrentando una crisis de mano de obra en el sector pecuario en general? Sí, mira, esta es una respuesta un poco larga a lo mejor y depende la industria, porque, no la industria, pero el área, porque sí, o sea, hay una crisis tanto en el mercado de Estados Unidos como en el mercado en México, sobre todo en la industria pecuaria. Dos razones diferentes. En los Estados Unidos, pues es básicamente la ausencia de trabajadores, por el retiro principalmente de los baby boomers, ¿no? De la generación dorada. De trabajadores, pues antes la industria porcina, pues bueno, ha batallado desde hace mucho tiempo con trabajadores, pero ahorita es todos los Estados Unidos. Entonces ahora están compitiendo con otras industrias, no nada más entre la misma industria pecuaria. Entonces realmente hay una crisis en los Estados Unidos. En México todavía no se ve esos efectos. Tiene una demografía bastante saludable en lo que hay en el país, pero si vemos lo que pasó en Estados Unidos, este problema se acentuó a partir del 2016, en donde empezaron a haber más ofertas laborales que trabajadores, ¿no? Entonces vimos ese cruce a partir del 2016 y bueno, del 2016 al 2023, pues se ha ido expandiendo las ofertas laborales comparado con la cantidad de trabajadores que hay. Actualmente en México estamos justo en ese punto donde se cruzan las líneas, en donde empieza a haber un poco más de demanda de trabajadores que trabajadores, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante porque va a ser un problema a futuro cercano en la industria pecuaria en México, donde no estamos, la verdad, acostumbrados a batallar por conseguir trabajadores y platicando con colegas en las últimas semanas, ya lo están viendo, ¿no? Que cada vez es más difícil para ellos conseguir trabajadores. ¿Y por qué? Bueno, porque empiezan a competir con otras industrias por los beneficios, salarios, tipo de trabajo. Pero respondiendo a tu pregunta en corto, pues sí, en México estamos empezando a ver una crisis de trabajadores. En los Estados Unidos realmente ya están en medio de una crisis fuerte. Sí, sin duda es un tema recurrente cuando hablamos con colegas y con productores esto de la falta de trabajadores. Y tomando un poquito el comentario que nos hacías hace un rato con respecto a las generaciones, yo siempre he escuchado desde hace muchos años, incluso en películas y demás, el tema de la brecha generacional, ¿no? La diferencia de generaciones. ¿Cuál es el papel que juegan las diferentes generaciones actualmente, Víctor? Sí, es algo que hay que poner mucha atención porque, bueno, el mercado laboral está formado por las generaciones de las personas y cada generación tiene características diferentes. Les interesan cosas diferentes,
tienen valores diferentes, tienen medios de comunicación diferentes. Entonces, como empleadores, pues tenemos que aprender que existe una diferencia. Obviamente, esto de las divisiones generacionales, pues es hablando en generalidades, ¿no? Pero son realmente muy, muy precisas. Entonces, es importante como empleador reconocer estas diferencias para saber cómo vamos a atraer a estos trabajadores, para saber qué les gusta, qué no les gusta, cómo nos vamos a comunicar con ellos. Realmente, sí, sobre todo en la industria pecuaria, ¿no? Realmente cumple con básicamente ninguna de las cosas que les gustan a las nuevas generaciones, a diferencia de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema bien importante en reconocer estas diferencias para, repito, atraerlos y mantenerlos en nuestras empresas. Además del tema de las generaciones, que obviamente va de acuerdo a la edad de los trabajadores y las situaciones que les ha tocado vivir en el tiempo, ¿hay alguna otra forma de clasificar a los empleados, a los trabajadores que colaboran con nosotros? Sí, mira, yo no, de hecho hay cuatro, yo normalmente los califico en dos, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Las otras dos son, digamos, profesionistas y semi calificados, pero bueno, los podemos englobar en esos dos grupos. Es importante también reconocer esto, no nada más es la generación, sino también el tipo de trabajador que necesitamos. Ajá. Obviamente hay menos posiciones disponibles para personal calificado. Porque son posiciones de liderazgo, son conocimiento muy específico. La mayoría de las empresas, sobre todo en la industria pecuaria, pues requieren mano de obra poco calificada, pero pues obviamente sabemos, repito, las diferencias en estas generaciones, ¿no? Y es uno de esos retos, es que si tú le preguntas a toda esta generación Z, ¿no? La generación más joven o los millennials, pues todos ellos se sienten que son calificados, ¿no? Entonces, ellos van a empezar a demandar mejores salarios, mejores prestaciones, cuando no necesariamente su trabajo, su experiencia van de acuerdo a la posición o al salario que ellos están buscando. Entonces, es otro reto y sí, yo creo que en un futuro necesitamos entender que necesitamos modernizar las industrias o sobre todo la industria pecuaria para poder atraer a este tipo de personal y creo que va a haber un cambio en un futuro, yo creo que un poco más lejano, en lugar de necesitar mucha más mano de obra poco calificada, vamos a empezar a necesitar mano de obra mucho más calificada para poder manejar los equipos, poder manejar las tecnologías que va a requerir la industria pecuaria. Desde tu perspectiva y lo que has vivido en los últimos años en tu empresa, Víctor, ¿cuál es el principal desafío concretamente para la industria porcina? Sí, el principal desafío que veo es que realmente la industria porcina está atrasada. No es una industria que se conozca o reconozca por el uso de tecnologías avanzadas. Y esto es algo que es bien importante para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, cuando vivimos una época donde cualquier persona puede poner una tienda en Amazon, puedes dedicarte a Uber, puedes hacer videos, no sé, de TikTok y de Instagram y generar ingresos superiores a los que puede hacer realmente en cualquier trabajo, pues bueno, pues estamos compitiendo contra eso y es lo que buscan las generaciones nuevas, mucha más tecnología, mucha más presencia en las redes y viendo a la industria pecuaria y en específico a la industria porcina, estamos sumamente atrasados. Hablando de nuestra propia experiencia, alrededor de un 10% de mis clientes tienen presencia en sitios web. Y redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo van a encontrar esos trabajadores cuando no están presentes en los medios que los trabajadores están realmente presentes, ¿no? Entonces, para mí ese es el mayor reto que estamos viendo, en el que hay una total desconexión. ¿Por qué? Porque en la industria pecuaria, la mayoría de los dueños, la mayoría de los productores son la generación anterior, la generación de los baby boomers. Y los trabajadores son o millennials o generación Z. Entonces, la manera que se comunican, las cosas que les gustan, son realmente lo opuesto a la otra generación. Entonces, no sabemos cómo comunicarnos con ellos, no sabemos cómo encontrarlos, no sabemos cómo mantenerlos en el trabajo contentos. Entonces, para mí realmente es un tema bien importante y siempre platico, ¿no? Que lo que pasó, sobre todo en Estados Unidos con Pierce, en la época de los 90, ¿no? Que desapareció muchos productores, tuvieron que juntarse. Yo
pienso que el tema de los trabajadores va a suceder lo mismo. Va a poner en crisis, y lo está haciendo en Estados Unidos, pero va a pasar lo mismo en México. Entonces, las compañías que puedan modernizarse, que puedan adaptarse a ese cambio, son las que van a ser exitosas. Las compañías que no puedan, simplemente van a desaparecer, porque estamos en una industria, la industria porcina, que requiere mano de obra, requiere que la persona esté presente para hacer el trabajo, a diferencia de otras Y industrias. sobre todo en áreas bien específicas donde no me imagino yo un robot atendiendo un parto, por ejemplo, unas muy sensibles donde dependemos totalmente de la mano de obra. Y en este sentido que nos estabas platicando, Víctor, ¿cuál sería la opción o incluso recomendación para un productor para atraer y mantener el talento en sus granjas? El principal, que es bien barato y bien fácil, es, repito, tener esa presencia en las redes sociales. Es prácticamente gratuito el tener una página de Facebook, en tener una página, bueno, ya cambiaron el nombre, ¿no? De Twitter, pero tener presencia en donde están nuestros candidatos. Esa es una. Y es fácil y barato, ¿no? Las otras dos opciones sí requieren un poco más de inversión. Una es, repito, el uso de tecnologías. Cuando uno ve las dos fotos, ¿no? Si yo voy a lavar a mano, a presión, y veo el otro productor que tiene sus robots lavando, pues automáticamente yo me voy a ir con el que pienso que el trabajo es más fácil, ¿no? Entonces, no nada más es el uso de robots, pero estamos hablando el uso de genética, que no está estar tratando tantos animales, el uso de alimentos, medicamentos, vacunas, equipo, que hacen el trabajo más fácil y va a ser más atractivo para los candidatos. Y la última, y siento también más importante con estas generaciones, es necesitamos entender que lo que son millennials y generación Z requieren sentir que son pertenecen a un grupo, no nada más son trabajadores, sino si nos damos pertenecer a una empresa que está alimentando al mundo, ¿no? Eso, necesitamos ver el valor que le estamos dando al trabajo que hace, no nada más es una persona que está lavando a presión, sino tenemos que enfocarnos mucho en el sentimiento, que es totalmente diferente a lo que hacían con los baby boomers, ¿no? Que era, trabaja todo el día y te pago y hasta ahí llega nuestra relación. Ahora necesitamos enfocar ese sentido de pertenencia y entender qué les importa, ¿no? Qué les gusta a ellos. No necesariamente tiene que haber un ajuste de dinero. Y algunos ejemplos aquí que comento normalmente en las presentaciones es, tenemos que empezar a pensar diferente, ¿no? ¿Qué les gusta a esta nueva generación? Pues les gusta, una, ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, pero también no están dispuestos a poner el esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos atacar esa situación? Pues bueno, vamos a subir los salarios, pero también entender que a las nuevas generaciones a lo mejor no les interesa planes de retiro, no les interesa las pensiones, no les interesa muchos de esos beneficios que a los baby boomers sí les interesaban. Y podemos acortar de ahí para no perder dinero como negocio, ¿no? Al final de cuentas, la industria pecuaria también es un negocio. Entonces, tenemos que enfocarnos qué realmente es lo que les gusta a esta generación. ¿Qué quieren para futuro? ¿Qué quieren ahora? Y pues bueno, tratarlo de ser atractivo para ellos. Y repito, ese sentido de pertenencia, de que se están haciendo algo importante, pues es bien importante, valga la redundancia, para los productores, ¿no? Y para poder tratar de mantener esos trabajadores pues, trabajando con la compañía. Sí, entonces con todo esto que nos comentas, debemos ser más creativos o nuestros productores deben ser mucho más creativos para poder mantener, primero, probablemente salir del entorno donde nos hemos desarrollado mucho, porque finalmente es preguntarnos quiénes son los dueños de las empresas, probablemente desde ahí comienza también la diferencia generacional, entonces tenemos que adaptarnos a lo que está viniendo para en este sentido poder comunicarnos, que digo que es lo importante, primero establecer la comunicación y después explorar un poquito más. ¿Qué otras herramientas podemos buscar o dónde podemos buscar este tipo de diferencias? O me imagino que hay algunos estudios, algunas formas de entender o comenzar a entender las diferencias entre las generaciones, Víctor, que nos podrás compartir. Sí, mira, una compañía como nosotros ofrecemos un servicio totalmente, ¿cómo decirlo?, englobado, ¿no? No nada más es la parte de reclutamiento, sino también ofrecemos asesorías de cómo retener ese personal. Pero pues, obviamente no necesariamente usar nuestros servicios. En línea hay muchas compañías, sobre todo de recursos humanos. Y digo, mi mercado es más enfocado a los Estados Unidos, pero sí existen bastantes compañías donde recursos humanos es primordial, ¿no? Entonces, como bien mencionas, tenemos que cambiar esa filosofía de
Nuestro trabajo es producir cerdos y siempre atendemos a seminarios de producción porcina y cursos, pero dejamos a un lado el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, sí tenemos que acercarnos a sitios web. Hay muchísima información en YouTube, hay muchísima información en los sitios web y totalmente gratuita de cómo interactuar con estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque, repito, ellos están presentes en esos medios. Entonces, necesitamos entrenar a los productores y decir, oye, esta es la nueva generación. Aquí hay un curso en YouTube que puedes aprender cómo tratar, qué les gusta, cosas bien sencillas, bien creativas que pueden implementar en una granja. Y son totalmente gratuitas, ¿no? Entonces, hay muchísima información. Pero repito, esa generación de antaño también está a cambiar y aprender bueno, si hay información en las redes sociales, hay información en YouTube que es totalmente gratis. Y si quieren ya un servicio pues, más profesional, pues pueden acercarse a cualquier otra compañía especializada en recursos humanos o como nosotros o cualquier otra. Yo creo que empezar desde ahí, porque muchas empresas porcinas no tienen ni siquiera un departamento de recursos humanos como tal, ¿no? Entonces yo creo que empezar desde ahí, o sea, como decimos siempre, la A, la B, la B y la C, y ahí, a partir de ahí empezar a generar algo diferente si es que queremos permanecer en la industria, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, yo creo que la industria porcina ahorita está muy, especialmente en México, una oportunidad bien grande. Creo que vienen cosas muy buenas en la industria, debido a que los problemas que existen en China con la fiebre porcina africana, en Europa, el reto que existe en Estados Unidos con la falta de personal. Entonces, la industria porcina en otros lugares van a batallar, pero el consumo sigue subiendo, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad de inmensa para los productores mexicanos, pero pues también van a enfrentar esos retos, ¿no? Entonces necesitan entender los problemas que vienen y atacarlos inmediatamente para poder ser Y exitosos. sin duda esa perspectiva que nos manejas es alentadora para la permanencia del negocio. Y para finalizar, Víctor, estos son datos bien importantes y que nos permiten reflexionar. Comentabas que en Estados Unidos va más avanzado el problema, aquí ya se vislumbra. Entonces, en este sentido, ¿qué recomendaciones o qué mensaje final le darías a los productores de México concretamente para poder estar atentos a esto que ya se avecina? Sí, el principal es modernizarse. Esa sería mi recomendación número uno. Empieza a invertir, obviamente, no nada más en pensar en tecnología, los free access de las marranas, ¿no? Y únicamente pensando en el bienestar de los cerdos, que es muy importante. Pero empezar a pensar en el diseño de instalaciones que sea amigable para el personal. ¿Por qué? Porque ahorita estamos acostumbrados a trabajar con bastante personal. No, nunca nos hemos puesto a pensar en cómo hacer nuestras instalaciones más eficientes, nuestros procesos. Entonces, empezar a vislumbrar eso. ¿Cómo manejarías tú la misma granja con la mitad de personal? Empieza a pensar en eso ahorita. No, no en 10 años, en 5 años, cuando ya tengas el problema. Entonces, viene el uso de tecnología desde el diseño de granjas, desde genética, medicamento, todo lo que platicábamos ahorita, ¿no? Entonces, ese sería el número uno. El número dos sería, empieza a cambiar tu mentalidad en cuanto a las redes sociales, ¿no? Que odiamos TikTok y odiamos la pérdida de tiempo en Instagram. Bueno, pero desafortunadamente ahí es donde está nuestra audiencia ahorita, ¿no? Entonces, tenemos que perderle ese miedo. Empieza a utilizar servicios de recursos humanos, empieza a utilizar servicios de marketing para que puedas atraer ese personal que necesitas. Y por último, el tercero y también bien importante es, enfócate también en retener al personal. Un reto es conseguirlo, pero ya que lo consigues y no lo cuidas, es un círculo que nunca acaba, ¿no? Al estar perdiendo constantemente personal, entrenarlos y todo. Entonces, no enfocarse únicamente, y voy a pagar más a los que vienen, ¿no? Y mi oferta laboral ofrece muchísimo. Ok, ¿cuánto le estás ofreciendo al que ya tienes ahorita? Ponte a platicar con ellos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres más día de descanso? ¿Quieres, no sé, subir a lo mejor por 1 o 2 pesos más la hora o el día? Pues a lo mejor van a estar más contentos. A lo mejor si quieren una cafetería, a lo mejor piensa y platica con ellos qué es lo que quieres para mantenerlos. Porque ya los tiempos donde te corro y en la esquina tengo 10 personas formadas para ocupar su trabajo, eso ya se van a acabar. Entonces, empiezas tres cosas: tecnología, empezar a traer nuevo personal y a cuidar a tu personal porque va a ser bien, bien importante y crítico. Totalmente de acuerdo, y es romper con muchos paradigmas, sobre todo con las generaciones que ya van de salida. Víctor, nuevamente te agradezco el tiempo, la disposición que tuviste para platicar con nuestra audiencia, y pues esperemos próximamente tener alguna otra charla.
Muchísimas gracias. Encantado y esperamos vernos pronto. Que la Ausonia intracelularis no se lleve tus ganancias. Con Porcilis y Leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de Pitcast, el podcast de MSD Salud Animal en México, la ciencia de los animales más sanos.